Madrid se convirtió en 1888 en escenario de un crimen que provocó altercados en las calles, el seguimiento diario por parte de la prensa, la implicación de corruptos, el brote de juicios paralelos, las dimisiones del director de la cárcel y del presidente del Tribunal Supremo y la traslación del juicio a la lucha de clases. El caso acabó en ejecución, la última que se hizo en público con Garroteville. Hoy hablaré del crimen de la calle de Fuencarral. Fue uno de los juicios más famosos y sonados, conmoviendo y despertando el interés del pueblo que siguió todas las peripecias del juicio. Tiene mayor interés porque por primera vez tuvo lugar la acción popular, interviniendo en representación de todo el pueblo en todos los debates. La prensa encontró un filón en aquel caso y se puede decir que a partir de entonces la sección de sucesos fue una columna fija en todos los periódicos. Las ventas de estos subieron cifras nunca vistas hasta el punto que hubo reclamaciones por parte de algunos de los magistrados que intervinieron en aquel suceso, en el que, aunque hubo una culpable que fue al patíbulo, no llegó nunca a aclararse hasta qué punto otras personas intervinieron en el luctuoso suceso. Este caso siempre quedó en el misterio, aunque Higinia Balaguer Ostalé pagó por todos en el Garroteville. Tiene como algo notable para la historia que, en su caso, fue la última vez que tuvo lugar una ejecución en público, algo que era más propio de tiempos medievales. El cuerpo apuñalado y medio quemado de una acomodada viuda madrileña fue descubierto en la madrugada del 2 de julio de 1888, cuando los vecinos, al darse cuenta de que por los balcones del segundo piso de la casa número 109 de la calle de Fuencarral salía un denso humo, y alertaron a la autoridad competente. El juez, don Felipe Peña, acompañado del portero y dos guardias, entraron en la vivienda descubriendo el cuerpo apuñalado y a medio quemar de Luciana Borcino en una alcoba y en la cocina, tendida en el suelo inconsciente, a su criada, Higinia Balaguer, a cuyo lado yacía un narcotizado perro. Doña Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela de 50 años de edad, poseía bienes de fortuna que le rentaban 50.000 duros al año, aunque vivía estrechamente. Vivía con su hijo, José Vázquez Varela, de 23 años, en un piso de la calle Fuencarral 109, en el cuarto piso izquierda. Este, hijo único, era un tarambana y por entonces cumplía condena en la cárcel Modelo por hurtar una capa en el café Mazantini de Madrid. No siéndole desconocida aquella institución por ser la tercera vez que había ido a parar a ella. Una de las veces que había estado en la cárcel había sido por golpear a su propia madre, y en otra ocasión por haberle dado unos navajazos a su amante, Dolores Gutiérrez, apodada Lola la billetera. Sus amistades eran ampones que había conocido en la cárcel. Unos por robo, otros por lesiones, estafadores, falsificadores y hasta por homicidio. En una palabra, había tenido una buena escuela para llegar a ser un criminal. La mañana del 2 de julio de 1888, los vecinos de la madrileña calle de Fuencarral llamaban asustados a la policía al notar que del cuarto izquierda del portal 109 salía humo y un desagradable olor a quemado. Los agentes derribaron la puerta del piso y hallaron en la alcoba principal el cuerpo parcialmente quemado de una mujer que luego sería identificada como Luciana Borcino, natural de la villa pontevedresa de Bayona y viuda de Vázquez Varela, una dama acomodada de 50 años de edad, irascible y de carácter un tanto agrio, y con fama de durarle poco las criadas. El cuerpo estaba tendido boca arriba en el suelo, a los pies de la cama,
descalza y sobre el que habían arrojado trapos empapados en petróleo, a los que luego se había prendido fuego. A pesar de ello, todavía se distinguían en el pecho del cadáver marcas de sangre que hacían pensar que había sido apuñalada antes de ser quemada. Daba así comienzo a uno de los casos criminales más famosos y que más atención generó en la historia negra del siglo XIX. Al registrar la casa, la policía halló en otra habitación a una mujer desmayada, junto a su perro, un bulldog que, según los vecinos, se mostraba algo agresivo y fiero con los extraños. Esta mujer también estaba inconsciente. La mujer era la criada de la señora, Higinia Balaguer Ostale, soltera, de 26 años y natural del pueblo de Enzón, en Zaragoza. Llevaba unos 6 meses al servicio de la viuda de Vázquez Varela. Una vez vuelto en sí la criada, esta negó saber nada del crimen. Según dijo, la noche anterior un hombre desconocido había venido a ver a la señora y ella se había retirado a dormir, dejándolos a los dos a solas. La explicación no satisfizo a las autoridades, que tras un nuevo interrogatorio obtuvieron una versión diferente. Virginia acusó del crimen al único hijo de doña Luciana, José Vázquez Varela, conocido como Varelita o el Pollo Varela, un joven de 23 años y de pésima reputación. El Pollo Varela llevaba una vida de vicio y depravación. Era amante de Dolores Ávila, conocida como Lola la Billetera, quien casualmente era amiga de la criada Higinia, y acudía con frecuencia a pedirle dinero a su madre, amenazándola con quemarla viva si no se lo daba y llegando a agredirla en alguna ocasión. El problema era que el Pollo Varela parecía tener una coartada sólida. En el momento del crimen estaba en la cárcel Modelo de Madrid, cumpliendo una condena de 3 meses por el hurto de una capa. No obstante, en su declaración, Higinia afirmaba que era vox populi las buenas relaciones entre Varela y el director de la Modelo, José Millán Astray, y que Varela entraba y salía de la cárcel a su antojo. Ante estas declaraciones, el juez decidió procesar a Higinia y al Pollo Varela como presuntos autores, y a Dolores Ávila y a su hermana María, y a José Millán Astray como presuntos colaboradores. Como puntualización, al referirme a José Millán Astray, no me refiero al general del arma de infantería fundador de la Legión Española, sino a su padre, abogado y escritor, que fue también jefe del cuerpo de establecimientos penales. Escribió algunas obras de teatro y en 1883 fue uno de los fundadores del periódico El Día, entre los que se contó también con el Marqués de Riscal. También escribió para otras publicaciones periódicas como El Correo Ilustrado y El Museo Criminal.